dónde más buscar a Kevin. Tranquilo, Julio. Lo único que vas a lograr es que te dé un infarto o que choquemos. No, es que no puedo estar tranquilo, Estrella. Mi hijo ha desaparecido. Tienes que ponerte tranquilo, pues, Julio. Estoy segura que Kevin debe estar cerca. Los niños son así. Además, el comandante nos va a ayudar a buscarlo. De solo pensar que a mi hijo lo han secuestrado... Nada ganas pensando lo peor. Al contrario, te pones más nervioso y se te nubla la mente. Juanita tiene razón. La policía debe de estar buscando. ¿Por qué no hacemos algo? Pongamos la foto de Kevin en nuestras redes sociales. Eso funciona muy bien. Buena idea, hermana. Buena idea. Escúchame, Julio, ¿no tienes los números de sus amigos del colegio? Sí, en mi teléfono tengo los números de sus amigos más cercanos. Ya está. Dividámonos los números entre los tres. Luego ponemos la foto de Kevin en nuestras redes sociales. Y después vamos al colegio. Así le pedimos la lista a la profesora de todos los alumnos y llamamos uno por uno. Estrella, gracias por todo. Oye, Pastrulín, ¿se puede saber qué haces acá? Estoy buscando a Sabrina, malandrín. ¿La has visto? No, no la he visto. Oye, por cierto, sé que mi hermana y tú ya fueron. ¿Qué pasó? ¿Le regresó la inteligencia? No me interesa, Natalie, para tu información. No es mi tipo. De cara y de cuerpo, es bien buena gente. Ah, ¿sí? Tú sabes que yo también soy bien buena gente y te puedo repartir un par de cohetes en la cara. Oye, relájate. Relájate, modelito. ¿Qué te pasa? Es una broma nomás. ¿Cómo voy a hablar así de la Natalie? Ella y yo somos buenos amigos, nada más. Bueno, a mí no me gustan mucho las bromas, pues, compadre. Bueno, ya está bien, ya. Si ves a Sabrina, le dices que me llame, por favor. ¿Está bien? Gracias. De nada. Imbécil. Mensaje del enano. Una sorpresa. Aló, papá. Rolando dice que hay una sorpresa en la casa. Tengo el cabrito. Está riquísimo. Papá, Edgar. Sabrina nos hizo un banquetazo. Tienen que probar el ceviche de Chingrito. Uf, se les van a caer los dientes. Suegro, pruebe. A ver, a ver. ¿Qué sabe? ¿Está rico? No sabía que te gustaba la comida del norte. Es la más sabrosa. En realidad, me encanta todo lo que venga del norte. También preparé majado de yuca y seco de cabrito. Espero les guste. La verdad que está buenazo, Sabrina Traviesa. ¿Cómo así se te ocurrió hacer tremendo banquetazo? A mí me encanta cocinar. Y es una manera de agasajarlos y agradecerles por recibirme en su familia. Nuerita, esto que has preparado está riquísimo. ¿En serio lo preparaste tú o lo has mandado a hacer? Yo lo preparé, señora Luisa. Me pasé toda la mañana trabajando en el departamento. Cuando quiera, le enseño. Para esta comida tan rica que mi nuera ha hecho, amerita tener una mesa bonita. Vamos a poner el mantel de la abuela. Lo acabo de surcir. Está en la cocina. Lo traigo. No, yo lo traigo. No se preocupe. Ah, sí. Bueno. Está en el repostero, al lado de la cocina. ¿Yo? Nada. Seguir con nuestras vidas. ¿Qué pretendía, señor suegro? ¿Que me alejara de ustedes para siempre? No. Mandé a preparar esa comida. Quería que usted coma algo delicioso. ¡Basta! ¿Por qué se porta como un animal? Lo que pasó entre nosotros no se repetirá. ¿Por qué se demoran tanto? Ni que estuvieran bordando el mantel. Tu papi me estaba contando en todas las fiestas que lo usaron. Vamos, Angelito, a almorzar. Que estoy hambrienta.
Vamos, chicas, pasen, pasen. Gracias. Ya las estábamos extrañando. ¡Qué guapa estás, Aurorita! Gracias. Sí, es un muy bonito cambio. Perdón por la demora, pero la primera clase de cata de Aurorita se estira un poquito más. Pero valió la pena. Mi profesor es un trome y dice que cree que tengo talento. Bueno, Aurorita, vamos a demostrar tu talento como catadora a todos. Dame tu mano. Prueba y dinos qué es. Es un pisco quebranta. Tiene un aroma a fruta madura. El ataque de sabor es suave y dulce, pero al pasar deja un rastro fuerte, como de madera quemada. ¿Todo eso aprendiste en una sola clase, niña? Ay, te vas a hacer millonaria para cuando termine el curso. Qué linda, Aurorita. Bueno, quiero hacer un brindis por la familia. Salud. Salud. ¿Saben qué sería lindo? Bailar. Ay, Aurorita, capaz tú no puedas. Claro que puedo bailar. Pero es un poco difícil bailar cumbia norteña. Bueno, tú sabes que nunca me han gustado las cosas fáciles, Sabrina. Bueno, entonces, vamos a bailar.